Hola, buenas jóvenes, ¿qué tal? Estamos bienvenidos al canal. Seguimos con el War in the East de Gary Grisby, el 1, siempre lo recuerdo. O subir el 2, porque también lo tengo, pero bueno, más adelante. Lo dejamos el otro día que creo que hicimos la parte del sur, del Army Group Sur. Avanzamos un poco aquí, tenemos estas unidades más o menos aquí, Tarnopol. Empezamos, estas activaron el segundo turno, estamos en el segundo turno solamente, llevo ya 6 vídeos. El objetivo es Kiev, desde sur al menos las primeras semanas. Esto es la operación, creo que empieza el 21, estamos a 26 justo. Pero mirar todo lo que hay aquí. Lo que pasa que, bueno, hay que empezar a mirar que, por ejemplo, mirar el poco fuel que tenemos. Por no decir que la fatiga, bueno, en estas aún. Ahora os enseñaré la fatiga porque el Army Group Centro no lo visteis, esto lo hice fuera. Y ahora os dije que os pondría todo, pero joder. Cada turno son 5 o 6 vídeos y lo grabo todo, todo, todo. Es un escenario con 200 turnos, es decir, sería un año completo solo subiendo esto y tampoco me vale la pena. Pero bueno, el problema es este, el fuel. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el transfer mode, por ejemplo, aquí, a ver cuántas unidades. Mira, le puedo llevar. Vamos a lanzarlo, a ver cuánto le llega. ¿Cuánto hemos dicho que tenía? Hostia, no me acuerdo. Tenía que mirarlo. Tenía que mirarlo. 16. Tenía 7, puede ser. Vamos a hacer. Ahora sí que vamos a mirarlo. 15% de fuel. 16%. 76% tiene este. Esto es nada. A los de arriba les he enviado fuel, ¿eh? Esto lo he hecho fuera de cámara. Esto que os he enseñado aquí, para que lo vierais, lo he hecho con. Esta tiene 14, esta tiene 7. Aquí esta creo que le envié 7%, ¿vale? Esta, vamos a ver. Launch. Que hemos dicho que era 7%, ¿no? Vale. 11. Bueno. 21%, 9%, 14%. Claro, es que estamos ya casi casi a tocar Smolensk. Igual que estas. Estas también les he enviado algunas. 17, 26, 8%. Esta estaría bien. 28. Esta está más atrás. Esta no la he hecho avanzar mucho. Vamos. Esta tiene que ir para allá. Así que la voy a dejar de momento aquí. Hemos dicho esta 8%. Vamos a ver si le consigo enviar, aunque sea. Luego podemos poner. Porque lo demás tengo munición y. ¿Cómo se llama? Munición y supplies. Tienen. Vale, listo. Enviado. 12%, vale, de momento lo dejamos así. Igualmente ahora cuando toque el turno ya está. Y os quería enseñar en este vídeo pues el Army Group, el centro, ¿vale? Perdón, el norte, ¿vale? Conseguimos Riga, tenemos esto aquí, tenemos, esta solo tiene una división Panzer, así que vamos a intentar. Estas aquí están bien, ¿vale? Esta, vale, siempre el Shift Z. Vale, esta solo tiene uno, tío. Hay que asignarle alguna más. Que es el 38, ¿no? Vamos a ver. Que lo tengo todo bien apuntadito. Esta pertenece a la 18. El 18 ejército. Efectivamente. Solo tiene una división de infantería. Pues esta que sea la que. La que vaya apretando aquí. Vale. Estas de aquí son 3. Entonces me gustaría que cerraran por aquí.
Vale, para que estas no se escapen. Porque ahora no voy a atacar a la bolsa, porque la he creado hace nada, en el turno pasado. Vale. Vale, estas tiene esta. Esta. Vamos a avanzar aquí y vamos a ver qué coño hay aquí. Vale, esta. Esta no tiene casi puntos de movimiento, tío. Y con este. Esto ya lo hice, creo. Vale, vamos a dejarlo así. Estuve tocando arriba y abajo en el anterior vídeo, ¿os acordáis? Y esto más o menos lo toqué, así que esto lo hemos dejado aquí. Pero bueno, hemos cerrado aquí, pero a ver, a mí lo que me interesa a lo mejor es... Vale, a ver, tengo estas aquí. Esta de seguridad, no. Vale. El Army Group Norte, vamos a avanzarlo un poco. Esta la vamos a avanzar aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Antes que nada, vamos a seguir aquí, pero dejarme que aquí le pegue. Con los level bombers que tengo que... Joder, están ya tiesos, tiesos, tiesos. Luego tengo que mirar las pérdidas porque hay... No sé cómo va la... Esto hay que mirarlo en el modo campaña. Lo que fabricas y lo que estamos perdiendo. Ahora os enseñaré lo que más he perdido. Sobre todo en aire. Y vamos a ver en tierra lo que... Vamos a llevar este fighter. Vale, launch 33-54. Sale 28-33. No he mirado, esta lleva aquí desde el primer turno, así que el nivel de atrincheramiento es 3. Vale, pero bueno, me da igual. Vamos a pegarle un buen ataque. Claro, me gustaría cerrar esto sin tener que utilizar las blindadas, porque las blindadas ya van a tirar para arriba a todo lo que a toda leche. Vale, así que a ver si estas que están aquí en Kaunas las puedo hacer dar la vuelta por aquí. Pero aquí no llegarán, aquí a lo mejor tendré que dejar una de esta mismo o algo así. Vale, surrender. Vale, vamos a poner esta aquí. Está aquí. Vale, las tiene todas estas. Vale, vamos a ver esta. Esta tiene todas estas, las que están en Kaunas. Bueno, a ver, no todas, ¿eh? Vamos primero con este. No me dará para cerrar todo esto. Vale, estas de aquí se ocuparán de este lado. Voy a poner el HQ aquí. Vale, tengo estas ahora. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Y estas de aquí abajo.
Cago en la puñetera. Hostia. No me da para llegar aquí arriba. Hay que dar mucha vuelta. Vale, esta que se quede aquí, porque estos también se van, ¿eh? Tenemos que... Vale, a ver, esto vamos a quitar el tema de fortificaciones porque ya me da igual. Las de Kaunas. Tendré que dejar alguna de estas, de las más atrasadas de las divisiones de infantería, para que me acabe de cerrar el... Vale, ahí está. Bueno, más o menos lo tengo... Es que estas... Hay mucha chicha ahora como para... Luego moveré las bases aéreas. Hay mucha chicha como para... Esta de aquí es la que me va a cerrar esto de aquí, ¿vale? Así que ahora voy a coger esto. Vale, el objetivo. A ver, vamos a quitar un momento esto. Esto de aquí me da igual. Hay que cerrar aquí. Así que hay que llegar justo hasta aquí. El objetivo es llegar aquí. Poner aquí defensa, coger esto y de aquí para arriba. Así que vale, vamos a avanzar el HQ. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegarle aquí, ya que estamos... Vale, ojo, ahora el problema es que aquí no voy a enviar apoyo. No tengo cazas. Vamos a enviar 90... Vale, no sale ninguna cap porque no hay bases aéreas cercanas. Bueno, aquí está la más cercana, es esta. Vale, esto es para, ya sabéis, para bajar un poco la moral, sobre todo. Vale, a ver si conseguimos que se tiren para atrás. Este tiene un punto, tío, así con... Vale. Route, perfecto. Vale, antes de moverme, dejarme que... No, esta le queda... Este está en Zoc, nada, vale, bueno. Perfecto, tío. Vale, luego me queda esta.
Es que no quiero avanzarlas más. Vale. Esta. Luego me queda esta de aquí. Claro, me gustaría poner esta a lo mejor aquí. Vale, y ahora sí que con estas da igual. Esta se quedará fuera de... Vale, hemos conseguido pasar. Vale, no voy a irme muy lejos porque luego... Con esto, ya os digo, no voy a arriesgarme más. El único problema que hay es el HQ. Veis que queda súper lejos, pero... No sé si dejarlo aquí solo, ¿sabéis? Pero bueno. Aquí hay Zoc. Se podrían colar alguno por aquí, pero me da igual. Y esto lo bueno sería que corriera hasta ahí, pero bueno. Da igual, ¿eh? Esto lo dejo fuera. Vale, ahora dejarme que... Vale, es que me quedan estas de... Ah, se me habían olvidado estas de infantería. Que pertenecen a estos, vale. A ver... Estas lo que voy a hacer es... Ya que vayan avanzando. Vale. No me gusta poner los HQs encima porque luego no me entero de nada, ¿vale? Vale, a ver, tengo esto. El tema de... Esta es la línea de tren que... Ah, no, este no es... ¿Cuál es el mío? Ah, está aquí arriba. Quise hacer esta, tío. Riga. Vale, bueno. Vale, pero esto ya lo moví todo. A ver, ya veréis. Vamos a ver... Vale, hasta aquí hemos reparado, estamos reparando esto, veis que está aquí en amarillo, estamos reparando esta de aquí, que veis, Bredlitov, acordaros que estaba, lo dejé para este turno y aquí limpié. Estoy aquí y aquí abajo esta de aquí, aquí se ha quedado, es decir, que tampoco voy avanzando mucho en las líneas de tren, son las, creo que son cuatro. El grupo norte tiene uno, la FBD4, que debe ser esta de aquí arriba. A ver. Esta. FBD4, efectivamente. El centro tiene la 3 y la 2. Vamos a ver si las vemos. No, esta no es. Hay algunas que van son directamente del HQ y son sus batallones y son de van de manera automática aquí. Vale, veis, aquí tenemos la 3. Y me falta la 2. ¿A dónde coño está la 2? Vale.
aquí. ¿Veis? Que ya está todo gastado. La 2 está aquí. Y esta de aquí, la del grupo de ejércitos sur, debe ser la 1. Y la 1 estaba aquí. Vale, pues ya con esto ya lo hemos hecho todo. Lo que pasa es que dejarme que 2% de fuel. Vamos a ver si nos queda transporte. Efectivamente, la parte de norte sí. Vale, vamos a enviar. Bueno, nos queda solo un transporte. Y lo voy a enviar con cazas de apoyo. No quiero perder ninguno. Vale. 4 le quedaban, ¿no? Por lo que veo aquí. Le solo le envía 10. Es que solo tenemos 4, 8. Vale, a este que le queda 7, 22, 12, 2 aquí. Vale, veis, aquí ya no podemos enviarle más. Supongo que le quedaban 2 y lo que le quedarán, si esto, estos son 9. Pero hemos perdido un utilitario. Un utilitario, aviones de estos de transporte. 2, 5, bueno, un 5%. Así no se puede, no se puede hacer nada, pero bueno. Vale, y lo último que me queda es las bases aéreas, ¿vale? Entonces, este es el HQ del Pande. Vamos a avanzar aquí. Y la base aérea de este para arriba. Vale, ¿qué más? Todas estas bases aéreas. Estas son del 18 ejército. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner una a este lado del río. Estas de aquí pertenecen al grupo de... Este es el octavo Fire Corps. El octavo Fire Corps pertenece al grupo de ejércitos centro. ¿Vale? En cambio, para el grupo norte está el primer Fire Corps y la Luftflotte 1. A ver. ¿Veis? El primer Flyer Corps es este. Vamos a avanzar la base aquí mismo. Y todos estos son sus aeródromos, que estos los voy a tirar. Hacia arriba. Me gustaría poner alguno por aquí. Vale, no, esperar que aquí le he cagado. Vale, vamos a tirar para atrás este último movimiento, porque este justo es el primero, y el primero es el que lleva el transporte, así que el transporte lo voy a llevar cerca de la vía, porque tiene que estar a un hexágono de la vía de tren que podamos utilizar para poder enviar los lo que hemos hecho ahora del transporte, ¿vale? Este, donde estén los aviones de transporte, tiene que estar en la vía. Y esta vía es trans... Es más, hemos reparado hasta aquí. Es decir, que es más, estamos en la frontera alemana. Así que... Vale, esto me toca los cojones. No me quiero arriesgar, pero quiero tener estos en rango.
ahora sí. Vale, más o menos, ¿eh? Ya os digo que tampoco lo estoy jugando como tendría que ser. Vale, entonces, cosas que me faltan por hacer, es decir, las unidades de seguridad. Vamos a traerla aquí. Vamos a traerla. Tienen que proteger las líneas férreas de los partisanos que salen detrás de las líneas enemigas. Y de momento vamos a traerlo aquí. Este HQ es el que los... No, este es... Sí, efectivamente. Vale, luego está, creo que el Shift K. Shift K me deja ver dónde salen los partisanos, en qué ciudades. ¿Veis? Por ejemplo, en Riga necesito poner... Yo no sé si llevar esto a Riga, tío. Es que de aquí no se van a escapar. Mira, ya más o menos he cerrado el cerco. Voy a hacer una cosa. Vamos a llevar esta aquí, a este lado. Ya me arriba. Hay mucho espacio y tengo que ocupar Riga porque, a ver, dejadme que mire. Show Axis Garrison Requirement. Esto, Shift K, es lo que estaba. Ahí, sí, ya se han puesto, o sea que no lo veía. ¿Veis aquí? Shipping Available, Riga, ta 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 tal. No me lo ponen, está en rojo, pero por ejemplo aquí hay una unidad y veis que está en, ¿veis? En Minsk. Voy a poner esta aquí, pero esto no, esto lo sigue dejando. Tiene que ser, ya os digo, una de estas de seguridad o una infantería. Que por cierto, vamos a estas de aquí de seguridad, ahora que estoy mirando. Las puedo ir avanzando un poco, porque aquí no hacen tampoco nada. Vale. Vale, Breslitov lo tenemos pillado. Me toca un poco los cojones que dependa directamente de él. Mirad, por culo. Vamos a avanzar todo lo que podamos. Y este lo vamos a poner en rango. Ponía 15, pero nada. Igualmente no salen en el siguiente turno. Igual que aquí. Por ejemplo, si esto lo pongo aquí. ¿Veis? Aquí ya no necesitamos. Esta porque no puede pasar, ¿eh? Pero a lo mejor esta sí que podría pasar aquí, pero bueno. Ya lo dejamos así. Vamos a pasar turno, porque creo que la última vez no visteis cómo pasaba turno. Creo que lo he hecho todo. Turno 3, ¿vale? Tercera semana. Vale, dejarme que antes vaya guardando, porque a veces se queda pillado. Igualmente tengo el autosave después de cada turno, pero como veis, en el modo campaña cada turno es la polla. Vale, esto, no,
A ver, sí, vamos a ver. ¿Se ven las...? Ah, no. Hemos dicho que en el modo... El modo campaña, los... El tema de... Los puntos de victoria no se ven. Tengo 155 de momento. Este tiene 300 como posibles, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar turno. Yes. ¿Qué pasa? Que en el modo campaña esto piensa, piensa que te cagas. Me gustaría también haceros alguna... Joder, ¿veis? Mirad. Esto se ha cerrado. Vamos a ver si intentan... pero mirar, el tema de... ¿Cómo hemos avanzado? Esta es la frontera, ¿veis? ¿Cómo hemos avanzado por arriba y aquí abajo? Comparado con, más o menos, con la parte de arriba. Vale, Ground Forces han sido el avance de... ¿veis? Aquí igual. Aquí igual, aquí dentro igualmente ya os digo que no nos vamos a meter ni de broma, ¿eh? Creo que se están retirando. Pero claro, aquí... Aquí veis, aquí sí que intentan meterse por aquí. Creo que esta la tenía detrás del río. Vale, y ahora vamos a ver cómo ha quedado el tema, ¿vale? Ya os digo, hay un mod que deja el mapa chulísimo. Ah, hostia, a lo mejor podía haber movido las finlandesas, que creo que ya estaban activadas este segundo turno. Pero ¿qué pasa? Que... ¿qué os iba a decir? Ah, sí, que yo qué sé, que cuando yo lo he puesto, en según qué turnos me ha dado algún problema. No los da, ¿eh? En teoría no los tiene por qué dar, pero da problema. Entonces mira lo que os decía. Total, hemos perdido 46.000 hombres. Pero bueno, ellos ya van camino de los 440.000, medio millón. En pérdidas aéreas hemos perdido 85 aviones. Ellos han perdido 2.709. Esto lo miro detenidamente, ¿vale? Esto ahora no, digamos, no me interesa. Lo que me interesa es esto, ¿veis? Aquí ya tenemos todas estas aquí, que han bajado el valor de combate una burrada. Cuando se quedan... Estos no, porque estos creo que a lo mejor les han traído cositas de... Cositas me refiero. Vale, vamos a ver una cosa. 36. Me gustaría ver esto. Esto, el supply details, fue el 33%. Estamos, claro, estamos a 32 hexágonos del... ¿cómo se llama? De la vía de tren. Y ya sabéis que... Y el pool de vehículos... Mira, estamos utilizando 80.000 de 154.000. ¿Veis? Hemos necesitado 141 vehículos que nos han traído un 7% de fuel. Me interesa más estas de aquí. Mira, 20%, 22, 32, esta no tenía, 42, 46, 59, bueno, vamos a ver esta. Imaginaros lo que tiene el... En la primera fase no le ha llegado nada, y en la segunda... vehículos en el pool 100%. Supply recibido 2. Air Fuel 25 de Vila. Pues calla. Esta ciudad son 25. Claro, creo que la vía del tren estaba por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Esto es Breslitos? No. Y la otra vía de tren que estoy reparando... Es
alguna de estas. El último pueblo es este. Alitus. Bueno, 25. Veis que el rango es este. En el otro mapa lo que mola a diferencia de este, aquí se ven las ciudades más Kaunas, Minsk, Breslitov, Mogilev, Vitebsk, pero en la otra se ven los pueblecitos pequeños. Entonces aquí también se ven, aquí, por ejemplo, aquí se llama Liakovichi, ¿vale? Este punto de aquí, esto es Kolip, esto, pero están dibujados, están escritos los nombres, claro, esto es más fácil ver de dónde han salido los recursos. Vale, igual que mirar esta de aquí. Mirar, han pillado esta. Se han metido aquí en la puñetera ciudad esta. Bueno, aquí que creo que es donde estaban, ¿eh? Pero bueno, los vamos a dejar aquí. Voy a dejar una un grupo. Y ya está. Por cierto, que no se me olvide, ¿veis? Estos ya se han activado. Así que a lo mejor los que envío para aquí son estos. ¿Y qué pasa? Que claro, aquí es imposible. Partisanos van a salir seguro, porque es imposible que yo deje una división en cada punto rojo, ¿vale? En cada ciudad, que es imposible. ¿Veis? Incluso aquí. Se han retirado, ¿vale? Aquí ya están. ¿Veis? Hemos puesto el tema de la moral. Pero podemos también poner el tema de experiencias, supplies. ¿Veis? ¿Dónde está? A ver. Moral, mira cómo está. Experiencia. Supplies, mirar. Bueno, esta de tanques aún tiene. Fuel. Está bien, ¿veis? También podemos poner fuel porque, mirar, esta. Están todas. Que no voy a avanzar. Voy a avanzar muy poco, ¿vale? Voy a mirar que aquí no haya unidades, porque si no puedo cerrar, voy a pegar aquí sin moverme mucho, voy a avanzar muy poco. Las que me preocupan más para avanzar son estas de aquí, porque estas sí que tienen que llegar a Gómel, porque me interesaría bajar hasta Kiev, ya para intentar cercar todo esto, como pasó históricamente, sobre todo con él. Pero bueno, realmente a Kiev bajó... El segundo Panzer Group, todo esto que veis es lo de... No, a ver, esto es todo el Panzer Group. Todo esto, bueno, vale, todo esto no, todo no veis, pero bueno, veis estos tres HQs, que son esto, esto y esto, ¿vale? Son... Joder, ¿y por qué estos no les llega la puñetera... Por este aquí, pero en cambio podríamos pasar por aquí. Le podría haber llegado. Esto ha sido un fallo. Por eso están al 20% y al 22%. Estos no pueden avanzar mucho, pero nos dejaremos aquí a este lado del río. A lo mejor pasado o iremos a por Mogilev. Porque estos tienen que bajar. Bueno, pues históricamente lo que pasó es esto. El segundo, no sé si todo o vio algún cuerpo, bajaron cuando estaban aquí, que ya tenían Moscú. Los tíos se cabrearon, claro, lo que os expliqué el otro día. Eso era una casa de putas, evidentemente. El régimen que era, era una casa de putas. ¿Qué pasa? El OKH con Halder a la cabeza, su objetivo, o según su filosofía prusiana, la de la batalla decisiva, dijeron, por eso pusieron. Es decir, iban haciendo cositas sin que los otros se enteraran. Ellos pensaban que Moscú, aquí vendrían todos, porque claro, va a caer Moscú, la batalla decisiva, los destruimos y ya está. Igualmente ellos pensaban que cargándos a todo el ejército o mogollón de unidades, esto se acabaría. Y realmente no pensaron en todas las reservas que tenían los rusos y toda la primero también la ayuda que vinieron de Occidente, pero toda la manera que tenían de hacer
de reponer unidades, ¿vale? De construir divisiones como locos, ¿vale? Entonces pensaban que era esto, y a sus mandos, sobre todo el grupo, a Hoth, a Guderian, les dijeron, mira, el objetivo es este. Pero cuando tenían las reuniones con Hitler, Hitler decía, bueno, sí, vale, pero vamos a atacar en tres frentes. Quiero atacar hacia Leningrado, porque es un centro político importante, y me interesaría también, esto es Kiev, ir al sur, porque aquí abajo es donde está el petróleo, y por no decir que en Ucrania es el granero del mundo, ¿vale? Es donde está todos los recursos que necesitamos, comida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los otros le van diciendo, sí, sí, es verdad, podemos, pero para hacer esto lo que vamos a hacer es enviar una gran fuerza por aquí y luego ya decidiremos, depende cómo vayan las cosas, si tiramos con alguna vez al norte, con alguna al sur para embolsar. Ah, vale, vale, bien. Pero eso tampoco se lo decían a esto, esto les decían, oye, que tenéis que coger Moscú. Entonces, cuando vinieron aquí y a este le dijeron, no, mira, oye, tira para el sur, el tío se cabreó. Aparte, como eran muy primadonas, tampoco lo aceptaban de... No penséis tú que... Ah, bueno, de ah, vale, perfecto. Ah, lo que, no es esto de... Ordeno, es decir, eran muy... Les tocaba mucho los cojones. Porque tampoco le explicaron exactamente cómo eran. Y entonces a uno, a Hitler le explicaban, no, bueno, aquí ponemos mucha chicha, pero porque, claro, lo que haremos es cuando lleguemos aquí, pues claro, como los objetivos son estos, lo que nos has dicho, bueno, enviaremos aquí. Y ellos pensaban, bueno, a lo mejor cuando lleguemos aquí, si abajo no ha habido problemas y arriba tampoco, pues tiramos para adelante, que es lo que queremos hacer. Y hubo follones de estos. Por eso el ejército, el army, el ejército más potente era el del centro. Cuando yo considero que hubiera tenido que ser el del sur, al fin y al cabo. Igualmente aquí estaban las tropas más potentes y más si tuvieron que bajar. A lo mejor hubiera sido mejor meter aquí la chicha, meter aquí y luego subir y aquí tirar como se pudiera. A lo mejor hubiera ido hasta mejor. Pero bueno, me voy por las ramas. Entonces, estamos en el turno 3, ¿vale? No podemos hacer mucho más, ya lo hemos visto más o menos todo. Hemos hecho un vídeo de 40 minutos. El próximo día lo que voy a hacer es... no sé si avanzar y ya os ahorro el turno 3. Por el turno 3, ya os digo, habéis visto cómo están las unidades. Será de limpieza de las bolsas que me quedan y vías de tren por un tubo. Han llegado refuerzos. Y también lo que os decía, Infoscreams. A ver si no me salta. Porque el otro día mirando, ¿vale? Me gustaría ver esto. Producción. Me gustaría ver la producción. Vale. Fighter Bomber, Tactical Bomber, Level Bomber, Recon, Transport, por ejemplo. Estamos construyendo 12. En el pool tenemos 17. Estas 7 unidades. En la reserva no quiero. No sé cómo hago para. ¿Ves? Reserva Nacional. Yo no las quiero en la Reserva Nacional. Yo las quiero sacar y enviarlas todas al frente. Bueno, pero los que os quiero decir, esto hay que entenderlo, ¿eh? Y yo estoy con el tema. Por ejemplo. Por eso es lo complicado de este juego. Vamos a pérdidas, a air losers, ¿vale? Hemos perdido un total de los BF-109 F-2. Todo esto hay que apuntarlo. 19 en total. Este turno nuevo que acaba de empezar, ¿vale? En total hemos perdido 19. ¿Qué dices? Vale, bueno, no pasa nada. Hemos perdido 19. Vamos a show producción. Fighters, 19. No hemos construido nada. De estos, hemos construido 10. Claro, si perdemos 19 y construimos 10, esto no va bien. Tenemos dos unidades que se han ido al Fly Corps 2 del 4B. ¿Vale? Entonces,
Ojo, ojo. El flyer. Hostia, no he visto. Era el segundo. Hostia, se me ha ido la cabeza ahora. ¿4B, no? Estas dos unidades al segundo Flare Corps. Bueno, una realmente. A la base 7, ¿vale? Esto es arriba. Creo que es justo incluso la de abajo. La 7 del segundo Flare Corps. A ver. No, el primer Flight Corps. No, el segundo está en el grupo centro. A ver, exacto. Y en la 7. Vale, vamos a ver si están aquí. Estas son del octavo. Creo que las otras las tengo abajo, que son estas de aquí. Vale, justo la 7, ¿veis? Y aquí en teoría tiene que estar el 4B. Hay 4, pero porque 2 ya estaban. Y supongo que ha habido 2 que han llegado. ¿Veis? Los podemos poner a la Reserva Nacional para que descansen y todo esto, pero bueno, no me importa. Pero todo esto, ¿veis? Hay que irlo controlando. Lo que sí que quiero, y no sé cómo coño hacerlo, es... Bueno, Show Reinforcements, ¿vale? El Capitan Army Group... El Carpathian Army Group se va, que estos... El Carpathian, perdón. Estos deben estar abajo. Déjame que aquí se ve. Deben estar abajo y no les estoy haciendo ni puto caso, ¿vale? Tenemos divisiones, ¿vale? Que se añaden, supongo que con el 51 cuerpo. Estas supongo que estarán todas asignadas. Todo esto hay que mirarlo. Y aparte, empiezan... Deben empezar bastante atrás. Estos deben ser garrisons. Esto no me interesa. Tengo esto. Esas son unidades estáticas. Bueno, a lo mejor empiezan por aquí. Luego las busco y las tiro para el frente. Pues lo que os decía es que yo necesito enviar la reserva. Vale, la doctrina esta vamos a subir un poco el porcentaje para volar, para que no... Vamos a bajarlo, pues es que no quiero... Ground Support, este turno lo pongo en off. Ya lo haré yo en manual porque no quiero que se desgasten. Lo que os decía, claro, yo lo que quiero es el pool... Jet Fighter, Night Fighter, esto supongo que se fabrican más adelante, ¿no? Claro, todo esto hay que irlo investigando, ¿ves? 20 unidades del 109F2. Han construido 28. Y en el pool tenemos 4. No sé, se han ido 20. Hemos construido esto y en el pool tienen que quedar 4 en algún otro lado. No lo sé, ¿veis? Esto es las cosas que me faltan, ¿veis? En el tal, 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 tal. Pero esta la han puesto en la reserva. Vale. Y mi pregunta es, ¿y si no quiero? ¿Veis aquí? Esto está en auto, ¿eh? Cuando pase a, yo qué sé, al... Este, ¿cuál era? El Fighter, el 109F2, cuando tenga que pasar, pues lo hacen de manera automática. Pero yo lo que quiero... Ready, reserva, moral, experiencia. ¿Veis? Tienen mucha experiencia. Es decir, que los dejaría en reserva si tuvieran una experiencia baja, ¿vale? Para que entrenaran, etcétera. Pero yo lo que quiero es enviarlos al puñetero frente. No sé, ojo, que a lo mejor lo hace el mando automático, pero lo que sí que puedo es los de, por ejemplo, vamos aquí, ¿vale? Vamos a la quinta base esta, ¿vale? Tenemos estos, ¿vale? Ahora no están cansados, pero bueno, deben tener experiencia 81, moral tal, fatiga tienen 8, ¿veis? Lo puedo llevar, yo sí que lo puedo llevar a la reserva.
No. ¿Vale? Yo qué sé, si estuvieran, no sé, mil cosas, ¿vale? Da igual lo que sea, ¿eh? Digo, bueno, lo envío a la reserva. Lo que me gustaría es poderlos recuperar de la reserva. Vale, mira, moral 91, experiencia 76, fatiga 4. Hay disbanse lo que es, pero... Ya os digo, y este... Este es el 87B. Ya no hay más... Ya no, este ya no se puede, lo vamos a poner en auto. Los Stuka. Vale, sí, son muy espectaculares, tiran una bomba, son muy precisos, ¿vale? Y veis, mirar este, Ground Kills 69. Aircraft Kills no tiene derribos porque no son aire-aire, es para apoyo de... Está en la filosofía del ejército alemán, ¿vale? Lo que os quiero decir es que esto no era... Esto le quedaba un año, estamos en el 41, luego caían como moscas porque no eran... No tenían velocidad, no tenían mucha maniobrabilidad. Mirar el team rate, hay aviones que... Y esto se quedó obsoleto. Pero ya os digo, a mí lo que me preocupa es esto. Yo lo que quiero es enviar cosas a la reserva. Había hecho un committee 6, relocate unit. Se pueden... Esto sí, ya se pueden recolocar, esto no hay problema. Pero ya os digo, lo que yo quiero es, sobre todo las de la reserva, enviarlos para aquí. ¿Veis? Ground Kills, el Level Bomber 10. Pero incluso este tiene, parece que tiene climb rate un poco más de movilidad que el otro, ¿vale? Bueno, Maneuver 13, no. A lo mejor. ¿24? Hemos dicho que eran estos de aquí, ¿eh? No, estos deben ser la bomba, ¿no? Bueno, el 28. Mirad la velocidad de los estos. Bueno, pues lo bueno del juego es todas estas mierdas. Mira, maniobra 14, es lo que os decía. Pero la verdad es que el juego está muy bien, ¿eh? Entre el climb rate y el maneuver no... Esto ya os digo, quedó muy pronto obsoleto. Bueno, pues lo que os decía del tema este de... Hay que ir con cuidado de la productividad, porque por ejemplo... No, esto así me gusta. No sé si active Pulse T. No sé qué... Esto lo tengo que mirar en el Transit Pulse. Transit Pulse a lo mejor son los que van... All Pulse. Pulse activos. ¿Veis? Estos 109. Transit Pulse. Estos no sé si son... Pulse es el... Bueno, Pulse es piscina, pero no es como el almacén, ¿vale? Es la reserva, es donde están todos estos. Y ya no solo esto, también vamos... Ahora lo tenemos en... Por ejemplo, los tanques. ¿Veis? Hemos perdido unos cuantos de estos. Pero están llevando. A mí lo que me interesa es el Panzer 3J, no, el Panzer 4. El Pantera y todos estos no los están haciendo. Y el Tiger tampoco. Vale, igual que los Assault Guns, los Flak. ¿Veis? Aquí está. Units equipen, tal. Las unidades que los equipan y dónde los están llevando. Esto no sé qué es esto. Ah, vale. La distancia de guns, los vehículos blindados en la unidad. 230. Estas son las Panzer, ¿vale? El tanto por ciento del TOE. Aquí hay que mirar las que estén bajas. Entonces, claro, todo esto hay que... los podemos, por ejemplo, fatiga. ¿Vale? Las divisiones Panzer, evidentemente, veis,
son las que están en vanguardia y tienen mogollón de fatiga. Pues aquí también es una manera de ver las unidades, de no ir tocando. Yo más o menos, porque me hice una lista, lo tengo también apuntado en un papel, pero esto también es la manera de ver cómo lo tenemos. Igual que los líderes. Los líderes, hay uno que ya tendría que empezar a cambiarlo, model, porque ya tenemos 105 puntos, incluso recolocar alguna cosa, pero por ejemplo, cuando os he dicho que la unidad de Panzer de Guderian tendrá que bajar al sur para envolver Kiev, supongo que ahí hay que el cuerpo que enviemos, o si no es un cuerpo, son dos cuerpos, supongo que habrá que asignarlos al Army Group Sur, porque es que si no quedarán fuera de... Entonces no sé, ¿vale? Vale, refit, estas son las que están ready, no tengo nada, pero me gustaría, ya os digo, el supply, mirar todo lo que hay aquí, ¿vale? El equipamiento también estaría bien ver. Los cos, un ground element, ¿vale? Pero no, lo que estoy buscando... El top armor, supongo que cuanto más cheto sea el tanque, más armadura tendrá. El coste, claro, el Tiger 600 y pico, los Pantera menos, y claro, los más baratitos son los Panzer 1, estos que son... aquí está Fuel, pero creo que Fuel no es lo que deben llevar, Fuel es lo que consumen. Me gustaría ver... ¿cómo se llama? Si están en la reserva, lo que hay realmente en la reserva nacional, ¿vale? Y luego miraré cómo llevarlo. Aquí están todos los líderes que, por ejemplo, cuando digas, bueno, pues necesito alguno para infantería. Vale, ¿veis? Model, Lothar Randulic este, infantería 8, 8. Tengo este... Von Manstein no lo hemos visto, ¿eh? Tiene infantería 8, mecanizado 8, iniciativa 9, ¿veis? Esto es importante. Iniciativas supongo que sirve para las tiradas, cuando tienes que prestar apoyo. La administración es para... o cuando tienes que pillar del HQ según qué batallones y tal, todo esto. Estos sirven para las tiradas y para que la unidad tenga mejor rendimiento, ¿vale? Walter, ¿veis este? ¿Veis? Por aquí podemos coger, aquí apuntamos los que nos interesan y los llevamos, por ejemplo, model, ya os digo, model estaría bien, ¿eh? Entonces lo que haré en este siguiente turno, ya os digo, aún no he pensado cómo lo enfocaré, a lo mejor avanzo, lo dejo todo preparado, pasamos el turno y empezamos el turno 4 ya. A ver, tarde o temprano... Ahora toca hacer el tema de reconocimientos, ataque a bases aéreas, limpiar las bolsas que podamos. Vamos aquí a poner moral. Las bolsas que podamos y a seguir para adelante, ¿vale? Como los de Alicante. Lo dicho, he explicado todo lo que puedo, todo lo que más o menos sé. No soy un experto en el juego, ni mucho menos. Pero os digo, para, digamos, ir hasta el turno 3 de la campaña, ir más o menos bien, vale. Igualmente es fácil, pensar que los dos, tres primeros turnos de estos, claro, los alemanes pasaron por encima. Pero bueno, intentaré, os digo, seguir más para ver qué tal va el juego. Y lo dicho, el tema aéreo está muy simplificado. Estoy echándome algunas partidas en el War in the West, que fue la continuación de este juego, sobre todo en el sector oeste y en el norte de África, que aquí ya el tema aéreo ya le dieron no una vuelta de tuerca, sino cuatro vueltas de tuerca, se volvió mucho más complicado. Y en el 2, en el War in the East 2, mejoraron mucho. Por cierto, en el West también el tema logístico también le pegaron 400 vueltas, teniendo que hacer depósitos, conectando depósitos uno con otros, las prioridades de cada depósito. Es decir, logística y aviación en el War in the West
un paso adelante, aparte de todo lo que lleva esto de tierra, toda la base de datos y todo. Y en el War in the East 2, pues cogieron todo, es decir, tierra, aire, logística, apartado gráfico mejorado, bastante mejorado, algunas otras cositas, como por ejemplo saber históricamente cuál fue el avance alemán. Por ejemplo, ahora aquí, si estuviéramos en el 2, tocaríamos una opción y nos diría, pues mira, en el turno 3, que es el 3 de julio del 41, los alemanes en el centro llegaron hasta Mogilev, por ejemplo. Hostia, pues mira, yo voy un poco más atrasado de lo que llegaron. O llegaron hasta Minsk. Hostia, pues yo voy más avanzado. Pues aquí en el sur llegaron hasta aquí, etcétera. Eso también está bastante chulo. Lo dicho, espero que les esté gustando. Tendremos algunos vídeos para largo, ¿eh? Tampoco lo voy a dejar aquí. Algunas series las acabo porque no lo mira gente. Pero bueno, esto lo estoy grabando antes de subirlo. Así que tranquilamente, 5 o 6 vídeos más de los que hay ahora, seguro que habrán. Lo dicho, espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.